Vamos a resolver el ejercicio 39. Se trata de un cable colgante que tiene forma parabólica debido, lo cual se ve en mecánica, ahora no tenemos que calcularlo, a que tiene una serie de pesos equidistribuidos a lo largo del eje de las X, como una calzada, un puente o lo que sea. Tenemos unos pesos equidistribuidos, cuelgan y el cable, por tanto, adquiere forma parabólica, que es todo lo que necesitamos saber porque se trata de calcular la longitud del cable, donde D, faltaba ponerlo por aquí, en este dibujo, es la depresión en el centro del cable. Esa distancia es D. Y L es la longitud de toda la línea horizontal. ¿De acuerdo? Así que L es la longitud horizontal y D es esa altura. Se trata de encontrar esa longitud como una serie de Taylor. S igual a L más 8D cuadrado entre 3L menos 32D cuarta entre 5L cubo. Y este problema es del libro de cálculo de Chill, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Bien. Necesitamos la ecuación del cable, que es I partido por D igual 4X cuadrado entre L cuadrado. Y a continuación aplicamos el teorema de Pitágoras. Tomamos una pequeña sección de cable y si es lo suficientemente pequeña, pues es un segmento rectilíneo aproximadamente, de manera que el diferencial de S es la raíz de diferencial de x cuadrado más diferencial de y al cuadrado. Es decir, diferencial de s es la raíz de 1 más y prima de x al cuadrado diferencial de x. La derivada la calculamos aquí. De manera que y prima es 4d por 2, que convierte el 4 en un 8, dividido por l cuadrado. Lo sustituimos en esta ecuación y queda que la longitud de arco del cable es la integral entre menos L medios y L medios de diferencial de X raíz de 1 más 8D entre L cuadrado X al cuadrado. ¿Se ve? Bien. Procede a extraer las dimensiones. Aquí tenemos una integral con una magnitud dimensional. Un cambio de variable que ajuste las dimensiones nos lo simplifica. Así que vamos a cambiar la variable a u igual 8d entre l cuadrado x. Los límites de integración son sencillos. Si x es l medios, pues u es 4d dividido por l. Bueno, el integrando es par. Es claro que la mitad de la derecha del cable tiene igual longitud que la mitad de la derecha del cable. Así que la longitud queda 2 por l cuadrado entre 8d con ese cambio de variable, de donde sale esa constante del diferencial de x, veces la integral entre 0 y 4d partido por l, diferencial de u raíz de 1 más u cuadrado. Y ya tenemos el problema de la longitud del cable reducida a la integral algebraica de una raíz que se puede calcular de manera exacta como una hipérbola. Pero en este problema se pide, en lugar de sacar el cálculo exacto, continuar mediante una serie de Taylor. Así que voy a expandir la raíz. Utilizamos la serie binomial para que 1 más u cuadrado quede expresado como 1 más u cuadrado partido por 2 menos u cuarta partido por 8, etc. ¿De dónde viene esto? Pues recordemos aquí la serie binomial. En este caso, el exponente r es un medio.
De manera que 1 más alfa elevado a un medio viene a ser 1 más alfa medios menos alfa cuadrado octavos, etc. Bien, lo sustituimos aquí arriba, donde está la raíz. Y queda S igual L cuadrado partido por 4D, integral entre 0 y 4D partido por L, diferencial de U raíz de 1 más U cuadrado, que viene a ser L cuadrado partido, bueno, directamente voy a sacar una L, bueno, voy a enseñarlo todo, L cuadrado partido por 4D, el primer término es un 1, este 1, que claro, al integrar sobre U integra a U, U evaluado entre 0 y 4D partido por L es 4D partido por L, ¿verdad? Podríamos dar aquí la integral, la primitiva, la integral indefinida de diferencial de U raíz de 1 más U cuadrado con esta expansión, pues viene a ser U, que es lo que estoy poniendo aquí, U en el límite superior, más U cubo partido por 6, que viene a continuación como 32 tercios de D cubo entre L cubo, y el último término es menos 120... menos U quinta partido por 40, ya no voy a dar más términos, ni se piden, que trayéndolo aquí, utilizando ese 4, pues queda como 128 quintos de quinta partido por L quinta. Y ya no damos más términos. Simplificamos el paréntesis y queda L. Esta D se va con esa D y baja las siguientes. El 4 se cancela por aquí dentro. 1 más 8 tercios de D cuadrado entre L cuadrado menos 32 quintos de D cuarta entre L cuarta. ¿Cómo interpretamos la solución? El primer término simplemente indica que la longitud del cable es la longitud de la calzada, L. A continuación, hay una corrección cuadrática en D partido por L, que aumenta la longitud. Se pasa y entonces se corrige a la baja. Bien, continuamos con el ejercicio 40. En este se trata de calcular la integral definida e impropia entre 0 e infinito de diferencial x partido x cubo más 1. Bueno, es una integral racional, así que en principio conocemos el algoritmo. De lo que se trata, en primer lugar, es de factorizar el denominador. Lo hacemos rápidamente. X cubo más 1 es x más 1 por x cuadrado menos x más 1. Vamos a necesitar, eventualmente, esto en la forma estándar, así que completamos cuadrado. Completando cuadrado, esto es x menos 1 medio al cuadrado más 3 cuartos. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues observamos que x cuadrado aparece aquí, x cuadrado, menos x es el doble producto en el binomio de Newton, entonces como falta un 2, se lo ponemos, menos 1 medio, de manera que cuando leemos al cuadrado, el doble producto es menos 1 medio de x por 2, que es menos x. Y finalmente, al elevar al cuadrado este binomio, queda más 1 cuarto, pero lo que tengo aquí es 1. Así que 1 menos 1 cuarto es 3 cuartos. Esas dos cosas son iguales. Bien, vemos que es algo positivo más algo positivo. O sea que este es una integral, este trozo va a dar una primitiva del tipo arco tangente. Y ahora que ya estamos orientados, lo que tenemos que hacer es descomponer la fracción. Una vez descompuesto el denominador, procedemos a descomponer la fracción. 1 entre x cubo más 1 es de la forma a entre x más 1 más b x más c entre x menos 1 medio al cuadrado. Bien, y se trata de encontrar a, b y c. Multiplico a por esto, multiplico bx más c por x más 1 y encontramos la siguiente ecuación. X cuadrado por a más b más x por menos a más b más c más a más c es igual a 1. Y ahora igualamos todos los términos. Aquí hay un término en x cuadrado que no tenemos, por tanto a más b tiene que ser 0.
vemos también un término en x que a la derecha no aparece, es cero. De manera que menos a más b más c se anula. Y finalmente tenemos aquí a más c sin ninguna x que está igualado a 1. Así que a más c es 1. Tres ecuaciones. Si tomo, vamos a enumerarlas, la primera, la segunda y la tercera. Si tomo la segunda más la primera, obtengo 2b más c igual a 0. Y si tomo la tercera menos la primera, obtengo menos b más c igual a 1. Entonces, en la de arriba puedo despejar c igual a menos 2b, sustituirlo en la de debajo, que queda menos b menos 2b es menos 1, de donde b resulta ser menos 1 tercio, menos 3b es igual a 1, así que b es menos 1 tercio, en consecuencia c es 2 tercios, volviendo a esta de aquí, y finalmente, yendo a cualquiera de las que me proporcionen a, esta o aquella, obtengo que a es 1 tercio. Y ya tengo esta descomposición en fracciones simples. Esto es igual a 1 tercio, 1 entre x más 1, más 2 menos x dividido por aquella fracción. X menos 1 medio al cuadrado más 3 cuartos. Ya está descompuesto en fracciones simples. Bien. Cuidado con esta expresión. Si intento integrar de 0 a infinito, me voy a encontrar aquí la integral de 1 entre x que no converge en infinito, es impropia. O sea, no es impropia, es divergente. Eso es una integral impropia convergente, porque hay un x cubo que pesa mucho en el denominador, pero cuando lo separo en dos fracciones, no convergen por separado. Entonces tengo que entender esto como el límite cuando a tiende a infinito de la integral hasta a, de diferencial de x entre x cubo más 1. Entonces, para calcular la integral hasta a, esto tiene perfecto sentido. Y una vez que lo tengamos calculado, podemos tomar el límite infinito. Esta se integra rápidamente como un logaritmo. Es 1 tercio del logaritmo de x más 1 entre 0 y a. Y la otra da un poquito más de trabajo, porque tenemos un término lineal. No es directamente un arco tangente, hay que lidiar antes con ese término lineal. Lo que hemos conseguido con este paso es reducirlo a un orden racional menos, pero aún no es directo. Entonces vamos a sacar el 3 cuartos fuera y dejar el denominador como un y cuadrado más 1 mediante un cambio de variable. El cambio es, se ve rápido, sacando el 3 cuartos, de manera que entra en el cuadrado un 2 y un raíz de 3. Así que el cambio de variable es y igual 2x menos 1 partido por raíz de 3. Con ese cambio, la segunda integral va a quedar 2 entre 3 raíz de 3, integral entre menos 1 entre raíz de 3 y 2a menos 1 partido por raíz de 3, diferencial de y, 3 medios menos raíz de 3 medios y entre y cuadrado más 1. Y ya lo tenemos reducido. Ahora ya aquí se suma una constante, de manera que se reconstruya el logaritmo de y cuadrado más 1 por una constante, y la y ha desaparecido, ha quedado en este logaritmo. Y luego queda otra constante entre y cuadrado más 1, que da el arco tangente de y. Se evalúan esos límites y se ha terminado, ¿vale? Ya os dejo el resto del ejercicio. Bueno, en el ejercicio 46 tenemos que probar que la hipérbola y su asíntota son asintóticamente equivalentes. Y de ahí viene la palabra asintóticamente equivalentes. Esa expresión se entiende con este ejercicio. Vamos a poner aquí las asíntotas de una hipérbola que hace algo así. Y el decir que son asintóticamente equivalentes es una afirmación sobre el comportamiento de la hipérbola en el límite en que la distancia al origen tiende a infinito, cuando estamos infinitamente lejos tanto del origen como del
periastro, ¿verdad? El punto de mayor acercamiento. Bueno, supongamos que los semiejes son A y B. Podemos escribir XA, X entre A al cuadrado, menos Y entre B al cuadrado igual a 1. La rama superior, pues es Y igual B raíz de X entre A al cuadrado menos 1. Y la rama inferior lo mismo, cambiando el signo. Para ver si es asintóticamente equivalente, lo que voy a hacer es aplicar la definición. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de la rama de hipérbola y la asíntota y ver si en efecto el límite es 1. Si es 1, son asintóticamente equivalentes. La rama de hipérbola es bx entre a al cuadrado menos 1 y la asíntota es simplemente b entre ax. Eso es esta línea recta, b entre ax, ¿verdad? Avanzamos b unidades en y, semieje y por cada unidad de a en el eje x. Bien, ahora ya es sencillo. Quitamos las b's, que se cancelan, introducimos la a dentro de la ecuación, simplificamos un poquito y queda el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de 1 menos a cuadrado entre x cuadrado. Efectivamente, si x tiende a infinito, es decir, si estamos arbitrariamente lejos en la dirección x, y también en la y, claro, porque la y va como b entre a por x, o sea que si me alejo en x, me alejo según la rama infinitamente hacia arriba o hacia abajo, ese límite cancela esto. Efectivamente es 1, y podemos decir que esta rama de la hipérbola y más es asintóticamente equivalente, lo cual denotamos con esta tilde, puesta que en el medio de la ecuación, a b partido por a. Bueno, pues tenemos un problema gemelo de este, que es calcular el área entre la hipérbola y su asíntota. Es el problema 47. Y en este caso concreto, se dice que la hipérbola es, las dos ramas son más menos 2, raíz de x tercios al cuadrado menos 1. Bueno, vamos a calcular el área antes del vértice de la hipérbola, porque claro, lo que sabemos calcular son áreas de una función a otra. Entonces aquí voy a ir entre las dos asíntotas, pero cuando llega al vértice de la hipérbola, el área cambia y pasa a ser, lo que vamos a dibujar en azul, esta otra que va desde la asíntota hasta la hipérbola. Y aquí lo mismo. O sea que hay que dividir el recinto de integración. Bien, antes del vértice tenemos a 1, que es la integral entre 0 y 3. ¿Por qué 3? Porque es el punto en que y es 0. Cuando esta raíz se anula es que x es 3. 1 menos 1, 0. Así que vamos desde 0 hasta este punto, que es 3. De 2 tercios de x, que es la asíntota se obtiene cuando x es muy grande tirando este 1. Queda y igual 2 tercios de x. X es mucho mayor que 1. Menos, vamos de la asíntota de arriba a la asíntota de abajo en esta zona marrón, menos 2 tercios de x, diferencial de x, que es la integral entre 0 y 3 de 4 tercios de x, diferencial de x. La x integra a x cuadrado medios, así que esta es muy fácil y vale 6. Bueno, pues ahora la otra. Ahora vamos a integrar de la asíntota a la hipérbola en la zona azul. Entonces, A2 es dos veces, claramente la figura es simétrica y el área aquí debajo es igual al área allá arriba, y esta va a ser una integral impropia. Va a ser la integral entre 3 e infinito de 2 tercios de x, que es la asíntota, solo estoy calculando la de arriba porque hemos dicho que la de abajo es igual, menos dos veces la raíz de x tercios menos 1, diferencial de x. ¿De acuerdo? Y a ver si esto converge o no converge. Bueno, se puede sacar el 2, se puede sacar el 3. Aquí me he dejado un cuadrado. Y la pregunta es si el área en esta asíntota azul, entre la asíntota y la hipérbola, es finita o no. Bueno, para ello vamos a cambiar la variable y vamos a poner un límite superior de integración adecuado. Entonces, esto es dos veces una integral que ahora mismo no especifico el límite. El cambio de variable es x tercios igual a z, claro. Escribamos aquí el cambio de variable en la zona azul.
Entonces queda dos veces, perdón, dos veces, 12 veces. Sale un 6 al hacer este cambio de variable y se aparece 2. En la integral de z, 1 menos la raíz de z cuadrado, no, 1 menos 1 entre z cuadrado, diferencial de z. Eso es. Bueno, entonces la pregunta es si esta integral converge en infinito o no. Se puede poner aquí un límite adecuado A o B o lo que sea y tomar el límite cuando A tiende a infinito de la integral, ¿no? Pero vamos a ver rápidamente que diverge. A ver, esto, si z es muy grande, es que 1 entre z es muy pequeño. Entonces puedo usar la serie binomial y escribirlo como 1 menos este 1 y el primer término de la serie binomial, menos por menos, es más 1 medio, porque es una raíz cuadrada, de 1 entre z cuadrado. Y claro, aquí tengo 1 entre z cuadrado, este cancela esta, por supuesto, y 1 entre z cuadrado está multiplicado aquí por z. O sea que el término dominante de esta integral va como 1 partido por z, pero la serie armónica 1 entre n y la integral de 1 partido por z divergen. Esto es, diverge como el logaritmo de lo que ponga en el límite superior. Eso no existe, así que diverge. Hay un área infinita entre la rama de la hipérbola y la asíntota. Thank you.